Buenas chicos, estamos donde lo dejamos porque, madre mía, cómo se estaba poniendo la cosa. Estoy probando un nuevo set, ¿vale? Con micro en vez de los auriculares, con micro y todo. Y para oír yo también la musiquita del juego. Así que, guay, porque antes se me hacía un poco raro, no podía escuchar la música a la vez que jugaba y eso. Así que vamos a darle caña. Estamos en la prueba de Mele Mele. ¿Vale? Voy a subir un poco el volumen. Ahí mejor. Yo creo que se va a oír más. Así que guay. Perfecto. Pues vamos a ver cómo están nuestros Pokémon. Uf, Iker está jodido, ¿eh? Pero bueno, con Juanillo y todo lo podemos hacer bien. Encima, no hemos sobrepasado el nivel 17. Guay. Vamos a enfrentarnos con el Pokémon dominante de la isla. Vale. Vamos a por ello. Ahí está. Vamos a cogerlo. Pues sí, lo quiero coger. Claramente. Ay, madre mía. Un Raticate, dicen. Dicen, hijos de puta. A ver qué será. Tranquilo, Gordy. Que no pasa nada. Un dominante, sea un legendario, creo que estamos jodidos, ¿vale? Un Onix. Vale, bueno, me vale mucho porque la doble patada de Blaziken va a ser lo mejor que hay en el día. En serio, su defensa, justo su defensa. No hay otra cosa, ¿no? Ah. A ver, información, son 30 golpeados veces, son 60. Estos son 90, pero estos son 60 por 1,5. 90. Vamos con doble patada. Una, vale, de otra doble patada muere. Vale, ¿quién le ha robado? Vaya Melock. Bueno, vale. Pataleta. ¿Qué coño? No, 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 no. Uf. Algo tipo tierra o tipo roca. Qué fuerte, chaval. Uf. Un Noctowl. Vale. Ese Noctowl me da un poco igual. Voy a matar con 1000 flechas. A Noctowl le da porque los que vuelan también le dan, ¿vale? Lo bueno del ataque de 1000 flechas es ese. Que da también a los Pokémon que están volando. Vale. Onix debilitado. Bien, bien, bien. Ahora que ese Noctowl no tenga nada. Reacción química. Guardia metálica. Vale. Rayo confuso. Vale, tengo una Baya Melock. ¿Tiene una Baya Melock? ¿No? Que cura la confusión. No me hace ni puto caso. Vamos con mis flechas. Venga, no te confundas. No te confundas. No te confundas, chiqui. No te confundas. Eso es. Bien, terminado. Primera prueba. La segunda prueba creo que está al nivel 14. O sea, puedo subir solo hasta el 19. Pero creo que es una locura. O sea, no me es rentable. La verdad, voy a bajar un poquito el volumen porque estaba muy alto. Nivel 17, ¿vale? Ojo, qué buenas características tiene. Ya podías aprender algo decente. Vale, y que era el 12. Sonámbulo. Bien. Eso es. Bien, Blaziken. Bueno, mejor dicho, Juanillo. Vale, se ha metido para adentro. El cabrón se quiere. Bien, bien, el Liam. Derrotar así al Pokémon dominante que he entrenado con tanto ahínco es un mérito que habla por sí solo. En serio, no sé qué decir. Has aunado fuerzas con tus Pokémon para superar con nota esta prueba. Eres un entrenador sobresaliente. Enhorabuena, Uva. Puedes coger el cristal Z del pedestal. Pues lo cojo, creo que es el normal. A lo mejor dárselo. Es que no, no, ¿a quién se lo doy? Yo, ¿a quién se lo doy?
supera la primera prueba, ¿vale? Sin baja. Bueno, tuvimos la baja de Chandelier. Ay, no sé, Deeper. Normal. Es que el único que tiene normal es Blaze, que ni me interesa que no tenga nada para prestidigitador. Tipo normal, ¿vale? Me está enseñando el baile. Un poco tontería, la verdad. A mí lo de los bailes me parece una tontería salvaje. Pero salvaje. Así que... vamos a seguir con la historia. Bien, prosigamos. Me había olvidado de decirte una cosa. Se trata de los Pokémon dominantes, al igual que Raticate de antes. Se trata de unos Pokémon especialmente fuertes que habitan en las zonas donde se celebran las pruebas. Además, los Pokémon de la región de Alola se ayudan entre sí. Eso implica que durante los combates pueden llamar a un aliado. O sea, lo que ha pasado. Alguien como tú que ha derrotado al Pokémon dominante cuenta naturalmente con permiso para capturar a los Pokémon de esta cueva. Aquí tienes un pequeño regalito. Bien, Super Balls, eso es, me gusta, primo. Vale. 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 Me los ha restaurado. Recordad que Chandelier no puede jugar. Chandelier está totalmente fuera. Vale. A ver. Vamos a capturar un Pokémon aquí en la cueva Sotobosque. Vale. ¿Qué ven mis ojos? Gracias a sus Pokémon ha conseguido hacerse con la luz del cristal Z. Los habitantes de estas islas afrontan las pruebas para así acceder a la misteriosa energía conocida como poder Z. A ver qué nos dicen. Curioso, cuanto menos. El no depender de otras personas para sacarse de las casillas del fuego y menos aún de la tecnología. Me parece admirable. ¡Ah! No te había visto, perdona, me llamo Miria. Un placer conocerte. Y a mí te puedes referir como Siro. Supongo que lo propio es seguir las costumbres de aquí de Alola, ¿no? Si bien el objeto de nuestra investigación son los cristales Z, no he podido evitar fijarme en esas Pokémon que usáis. Son realmente interesantes. Bien, hemos de irnos ya. Quizá nuestros caminos vuelvan a cruzarse de nuevo. Bueno, pues así se van los pavos estos. Sí, ha sido divertido, Retom. Venga. La ruleta esta, a ver qué es. Vale, primo. A ver. Rotom bola. ¿Pero esto qué es? Chicos, no entiendo. No sé cómo se juega esto. Vale. Enhorabuena, has conseguido un poder Rotom bien chulo. 2 cupones PS. Vale. Poderes Rotom. Pues no sé qué es. Cupón PS te permite restablecer por un momento lo... Vale. Lo que íbamos a hacer es... vamos a ello. Ahí hay un Pokémon. Primer Pokémon de ruta que es un... Ferroset. Si fuera un Ferroset al uso con punta de acero, con tal, con cual... la verdad es que estaría... muy entusiasmado porque me gusta mucho Ferrothorn. Voy a quitarle algo de vida porque si no... vale, a ver qué me puede hacer. Beso dulce. Me quita MPS si se lo restaura, ¿no? ¡Ah, no! Lo que hace es confundirme. Joder, ¿qué le pasa a Blaziken? Está todo el rato confuso. Venga, una Pokéball. Venga, chico, vente para acá. Vente para... no se viene. No, ha dicho que no le apetece, la verdad. Otro beso dulce. Vale. Voy a usar... venga, voy... con la Nido Ball, me queda una, nivel bajo. El nivel 8 es nivel bajísimo. Así que a ver si hace un poco más de ahínco. Uno. Nada, este... desarrollo. Ojo que se está poniendo tocho, ¿eh? Ojito. Voy con la Super Balls. Voy con la Super Balls. Ahora sí que no tendría que haber ningún problema para capturarle.
De verdad. Joder. Desarrollo. Y más, y más, y más. Y sube la defensa, sube el ataque. Madre mía, chico. No, la defensa no. Vale, pues pongo un puño de cometa. Escúchame, ya no tienes que estar confuso. Han pasado 17 turnos. Chicos, voy a ver si puedo atacar. Y si no, cambio de Pokémon. Hacer un puño de cometa, a ver qué tal. Vale, bien, vale, no está confuso. 1, 2, 3. ¡No! 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 ¿Pero Blaziken? Tranquilízate que le has dado 5, hostias. No me jodas. Me gustaba el Pokémon. Pues nada, ya no capturamos en esta cueva. ¡Hala! ¡Para afuera! No quiero capturar. No quiero contigo nada. Beware. Mejor Ferrothorn que Beware, la verdad. Me podría salir un Slaking. Un Slaking en un random lock puede ser clave. Chiqui, que no te quiero hacer nada. Ahí estamos. Joder, un Umbreon, tío. ¿Cómo hubiera disfrutado con un Umbreon, Madre mía. Nada, chicos. Escúchame, no quiero extralevelear. Me salgo y pa'lante. Vale. Joder. Madre mía. No lo dejen salir. Tengo repelentes y no los pongo. Soy gilipollas. Bueno, un Scatterbug, pues bueno. Voy a salir. Podría poner de primeras a nuestro Beautifly. Voy a ponerlo. Pokémon. Vale. Y quiere el primero. Y si nos sale algo, pues le matamos. A ver qué sale. A ver qué sale, que le podemos hacer algo, ¿sabes? Porque si no. Magmortar. Que hubiera sido también muy bueno. Joder, no voy a jugármela porque como tenga algo tipo fuego, este Beautifly se va a aura oscura. Se va a la mierda. Bien, vale. No mag, mag mortar, no mag. Venga, sí, ha sido malísimo, chicos. Me voy a salir de la cueva. ¿En serio? Ay, Dios. Siglips. Llovizna. Buf. Escúchame, si le hago un chispazo, puede ser clave. Bella Aurora. Eso protege al equipo. Bien. Paralizado, bien paralizado. Ahora nos movemos primero. Y muerto. Bien este Iker. Bien este Iker. Ay, vamos a tope. 2,93. ¿Y no subes? Cago en tu prima. Lo que voy a hacer es quitar el repartir experiencia ahora mismo. Voy a quitarlo, bolsa. Compatible con. Uf. Repartir experiencia, apagar. Vale. Para que suba más rápido de nivel nuestro Beautifly. Nuestro alevernearnos, no liarla. Hola de nuevo. En tu recorrido por Alola te irás encontrando barreras de los capitanes. Estos obstáculos indican que más adelante te encontrarás con Pokémon muy fuertes. Cualquiera puede pasar si va acompañado de un entrenador experto. O si, como tú, supera las pruebas del recorrido insular. ¿Lo comprendes? Pues observa cómo un capitán obra su magia. Abierto. Para la siguiente zona, siguiente ruta, nuevo Pokémon. ¡Wow! Vamos a curar un poco. ¿Eso está claro? Vamos a curar. Madre mía, está subiendo mucho la captura de entrada de audio. No, ya está, ya se ha puesto medianamente.
así que vamos a relajarnos. Vale. Esta prueba era la única que debes de superar. Voy a bajarlo un poquito más. A ver, ¿qué tal se oye? Voy a subirlo un poquito más. ¡Hola! Vale. Perdón por el sonido, pero estaba cambiándolo más o menos. Estoy dejándolo perfecto para que suene bien y tal. Así que, mira, cucuy, cucuy, cucuy. Chico, que eres muy pesado, que me dejes en paz, hombre. Muy bien, te has ganado una buena recompensa. Voy a contarte algo sobre el poder Z. Muy bien, esto ya me lo sé. Se tiene que meter al Pokémon y después combatir y no desaparecen tras su uso. ¿Vale? Así que guay. No pierdas detalle. En serio, pesado, que eres más pesado que las piedras, que me dejes en paz. A ver, Rockruff. A ver. Vale, va a hacer carrera arrolladora, no sirve para nada. Venga, cucuy, me estoy cagando en tu prima. Madre mía, qué pesadilla. ¡Oh! Carrera arrolladora. Ya llevamos 16 minutos de vídeo así a lo tonto. Y solo hemos jugado contra un este, hemos intentado capturar un Pokémon. Voy a guardar al muerto y voy a capturar otro Pokémon, ¿vale? ¡Fiu! El poder Z te permite transmitirle la energía mental, tu energía mental a tu Pokémon. Así que tú acabas también hecho polvo. Solamente podrás usarlo en vez una vez por combate, así que piensa bien cuándo hacerlo. Ah, así que es por eso que siempre lleva esas pintas, ¿no, profesor? Se tiene que quedar sin fuerza para ducharse los botones. Ostras, qué cabeza la mía. Se me había olvidado comentarte que le perdí la pista a Lilia en la ruta 3. ¿Te importaría ayudarme a encontrarla? Venga, haced lo que queráis. Yo me voy al centro Pokémon. Me da igual Lilia y su primo. ¿Quieres que tus Pokémon descansen y se recuperen por completo? Pues sí. Vale. Tu equipo ha recuperado. Es que estoy un poco borracho. To know that. Muertos. Bueno. Chandelier, colega. Aquí. Joder. Gélido, tío. Encima, datos gélido. ¿Qué hacía? Su habilidad. Recupera PS de forma gradual cuando echó el mechón de granizo, tío. Joder. ¡Joder! ¿Cómo murió? Joseli. Vale. Se llama Beautifly con Hedor. Prestidigitador y cacho. ¿Hedor? No he leído yo. Es que al cambiar, ha cambiado, claro. O sea, el evolucionar ha cambiado la habilidad. Debido al mal olor que emana al atacar al rival, pues. ¡Hola! Oye, eso está muy bien, ¿eh? Muy bien. Al atacar le puedo hacer retroceder con este Pokémon. Me gusta. Oye, que me caes bien, ¿sabes? Vale. Vamos con ello. A ver, voy a cambiar de ruta. No, aquí ya capturamos, yo creo. Creo que sí. Creo que sí. Un Kabutops, tío. ¿Os acordáis del primer episodio? El puto Kabutops en los problemas que me metió. Tío, no, no, no. Alonce, no juego contigo. Uf, vale, que huele Kabutops. Yo, a mí no me apetece. Creo que aquí ya capturamos. Así que
Si no capturamos, me lo dejáis por comentarios y ya volveré. Vale. Venga, una vallita. No quiero coger más. La verdad que con una me valía, ¿eh? Vale, no hay Pokémon, así que guay. Vamos a cambiar de ruta, ¿no? Ruta 3. Wow. Ruta 2. Vale, nada, la ruta 2 está hecha. Ruta 3. Vamos aquí. Vamos por aquí, al pavo mierda este. Vamos a ver qué hay por aquí. Wow. Una Sanabol. Bien, vale, si les tengo jodido. Así que vamos a ver. Primer Pokémon de ruta. ¡Hostia! ¡Un puto Wobbuffet! Mola mucho. Me gusta. Me gusta el 9. Vale. A ver, ¿qué le puedo hacer? Lengüetazo, no le voy a matar. O sea, es un ataque que hace 30 de daño, ¿sabes? No le voy a matar. Vale, bien. A ver si le paralizas. Golpe umbrío. Puf. Voy a intentar capturarle. A ver si me deja. Golpe umbrío. Yo creo que lo puedo aguantar. Lo puedo aguantar, yo creo, ¿eh? Buah, es que me ha hecho crítico el cabrón, ¿eh? Lengüetazo, venga. Lengüetazo y ya le intento capturar. Golpe umbrío. Cabrón, cabrón de mierda. Vale, no voy a gustar PS porque sonámbulo, ya ves tú. Golpe umbrío. Ahí estamos. No me va a matar. Claramente. 14, 14 y 14. Son 42. Le voy a tirar una Super Bowl. Y ahora sí, no cambio de Pokémon. Venga, uf, oye, te podrías venir conmigo. Me parecería bastante bien, ¿eh? Picotazo venenoso. Hostia, tú. Otra Super Bowl. Otra. A ver. No, tío, puto Wobbuffet de mierda. Golpe umbrío. Nada, voy a sacar a Blaziken. Saco a Blaziken. Pokémon. Blaziken, que es tipo lucha, casi no le afecta. Cambiar. Es que si le hago un puño a Cometa, seguramente que le haga daño. Seguro, ¿eh? O sea, seguramente que le mate. Bien. Joder, cómo se nota, ¿eh? Una doble patada. Son 30 cada vez. Pero es psíquico. Es la mitad. Ese estaba a favor. Puño cometa. A ver si solo hace 3. A ver, 1, 2. Párate, 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 párate. ¡Sí! Viento hielo. ¡Buf! Vale, soy lucha. Dentro de lo que cabe. Eso es. Me has bajado la velocidad. Me la suda, chavalote. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Tú puedes. Uno. ¡Ah! Está complicado el puto Wolfet, ¿eh? Picotazo venenoso, ya verás. Ya verás. Vale, la Sanabol está un PS, o sea, tiene que hacerle mucho más efecto, ¿eh? Venga, venga, venga. Joder. Garra umbría, tipo luz, fantasma.
Madre mía. ¿Qué hay? Honor Ball. Venga. Te voy a lanzar una Honor Ball si quieres, ¿sabes? Sí, con Ultra Ball lo capturaba seguro, tío. Con Ultra Ball seguro. ¿Dos? Tres. Yish. Que aún su prima. Picotazo venenoso. Al final me ha envenenado. Melok. La valla Melok. Chavales. Super Bowl. A muerte. A muerte. Vamos, Wobbuffet, vente a mi equipo, que me gustas. Llevas picotazo venenoso, está muy bien. Golpe Umbrío, garra Umbría. O sea, todo súper bonito. Garra Umbría. Un PS. Dos, tres. Venga, solo por pesado. Solo 20 por pesado, cariño. Venga, guapi. Venga, anda, por fin. Por fin. Joder, al final se lía, ya verás, al final me la lía el huevo fuerte este. Uno, dos. Joder, no se captura el pavo miércoles este. Voy a ver. Es que no me acuerdo de los ataques que tengo con Thor. Nada, no le puedo hacer nada. O sea, no tengo ni somnífero ni nada. Nada, pues a Super Bowls, hasta hartarme. Me vendría muy bien para el equipo. Venga, por favor, Wowfet, 21. Venga, por favor, 2. Venga, por favor, 3. ¡Bien! Wowfet capturado. Y se va a llevar un mote. Voy a meterme aquí. Ah, lo estoy grabando el sábado 23 de junio. Y la serie empezó el 22. Y esto estará ya en julio a mediados. Así que el primero que lo hizo fue Juanco. Ya tuvo su Pokémon. Ahora le toca a Ryan. ¿Vale? Que me pidió que pusiera también la cara. Pero vamos, que no hace falta poner la cara. Wey, hey. Ryan Ramírez. Aquí tienes tu Pokémon. Un muy buen Pokémon, un Wobbuffet. Así que genial. Ryan se ha unido al equipo. Ahora mismo vamos a ir a... Bien, vale, le hemos esquivado. Vamos a curarnos. Pero vamos, como unos capullos. Y vamos a ver qué tiene ese Wowfet. Que con garra umbría, golpe umbrío, está muy bien. Está muy, muy bien. Hay que decirlo. Vale, dame unos segundos. Beauty Flame Arstom. Vale, ahí la tenemos. Ahí tenemos a nuestro nuevo Pokémon. 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 Así que vamos a ver. Pokémon. A ver, Ryan, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Y dejamos el capítulo por aquí. 30 minutos de vídeo, chicos, lo siento. Alma cura. A veces cura los problemas de estado de un aliado. Picotazo venenoso. Vale, pues por ataque. Un golpe umbrío, 120. 55. Y 70. Buen set que tiene. Muy buen set, por cierto. Así que guay. Vale. Falta aprender algo psíquico. Y es un Pokémon de la pene. De la pene. Así que nada, chicos. Lo dejamos por aquí este episodio. Y nada, hasta la próxima. Adiós.